Te juro que parece broma, pero no, no lo es. En el país, en México, con más de 200.000 muertes, se asegura que en Campeche, y lo dijo el gobernador, teniendo al ladito al presidente, que en Campeche ya están listos para regresar a las clases presenciales. Te platico por qué, cuándo lo dijo, y aunque ya es un tantita vieja la información, por así decirlo, acaba de tomar muchísima importancia con lo que está diciendo recientemente. Muchísimas gracias por estar. Pues sí, esta información se había dado a conocer hace poquito más de una semana. El 25 de marzo, el gobernador de Campeche, en la mañanera, con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que Campeche ya tenía las condiciones para regresar a clases presenciales. Sí, lo dijo el gobernador Carlos Miguel Aiza González, gobernador de Campeche, dijo que en el estado se tenía un plan mixto en conjunto elaborado, o sea, el estado, Delfina Gómez, secretaria de Educación, y el subsecretario López-Gatell, o sea, las instituciones, las personalidades al frente de la pandemia en el estado y las implicadas para esto, tenían un plan mixto con el cual podían regresar a clases presenciales, plan que ya te he platicado anteriormente en uno, dos, tres, muchísimos videos. Y de verdad, no es por sobreexplotar el tema, no es por cansar a la gente, pero el gobierno nos tiene así, una y otra, una y otra. Por eso no te lo dije el 25, 26 de marzo, te lo digo hasta apenas, porque la mañanera de hoy también le da demasiada fuerza, porque AMLO insiste en el regreso a clases, pese a las vacaciones de Semana Santa y también el cómo se están comportando por decreto estatal los semáforos, pues complica las cosas. ¿Qué es lo que se supone que va a pasar en Campeche? Pues central, el gobernador dice que Campeche tiene más de 22 semanas en semáforo verde, lo cual pues va, nadie se lo puede discutir, y que por lo tanto los diferentes planteles de educación básica, hablando de al menos 137 planteles, se van a ir abriendo de manera progresiva, escalonada y responsable, con base en la vacunación de los docentes. Pero por el otro lado, los semáforos epidemiológicos, las estadísticas nacionales revelan que en Campeche ya se terminó de inmunizar a los profesores, lo que de verdad me genera mucha duda. Tú eres de Campeche, tú conoces a alguien de Campeche, algún profesor de Campeche, de verdad, ¿ya inmunizaron al 100% de los profesores, cuando menos de nivel básico? Porque que yo sepa, en los lives, en los videos, en los comentarios, me ha dicho gente que ni siquiera al 100% de los doctores o personal de salud. Se supone que primero iban ellos, después los profesores, cuando hubiesen acabado con adultos mayores, cuando menos en la primera dosis. Así que de verdad, se me hace bastante apresurado, un tanto irresponsable, y sé un tanto fake el que ya esté vacunado el 100% de los profesores. Y es cifras que se manejan de manera oficial cuando se canta el semáforo epidemiológico. Aunque pudieran errar estas cifras, vale, porque no se actualizan de manera correcta. El gobernador de Campeche lo dijo, tenemos condiciones. Ni de loco creo que tengamos esas condiciones. Ni siquiera creo que vayan bien las cosas. Después de Semana Santa, donde se va a turistear, donde se va a viajar mucho por razones que ya te he explicado en otros videos, creo que los contagios irán a la alza. Y va, supongamos que no, que Campeche de verdad está verde, que según yo no, pero bueno, supongamos que sí, de verdad está verde. Ajá. ¿Y solamente una dosis para los profesores y para los prefectos y directores y supervisores? Ajá. ¿Y los jóvenes qué? ¿Y los niños qué? ¿Ellos son inmunes al virus? Ya se demostró que no. En Chile están perdiendo la vida algunos estudiantes. En el mundo están perdiendo la vida, en Brasil, en muchos países y con muchas mejores condiciones que nosotros. Creo que es irresponsable. Creo que pudiéramos esperar un poquito más. Yo entiendo la urgencia. Yo entiendo la necesidad. Yo entiendo del rezago. Entiendo todo eso. Pero sin duda alguna es necesario regresar a clases presenciales. Sí. Pero cuando sea algo responsable y sobre todo algo seguro. No creo que Campeche y mucho menos otra entidad en el país esté en esas condiciones. Así que, por favor, una vez más, sin hartarte, dame tu opinión. De verdad, como lo dijo el gobernador hace una semana, ¿crees que estamos en condiciones? Con la mañanera de hoy esto toma muchísimo, muchísimo peso, con la de ayer, con lo que se ha venido diciendo recientemente. Esperemos a ver hoy martes qué es lo que dice el presidente, porque sí, te lo voy a subir el día martes para tratar de coincidir con la mañanera de salud, que seguramente tendrá que ver mucho con lo que pase o no en regreso a clases presenciales el 12 de abril, pues vamos a esperar. Dame tu opinión. ¿Crees que Campeche, si eres o no de Campeche, crees que está en condiciones? ¿Crees que en caso de estar en condiciones basta con que los profesores estén vacunados?
¿Tú mandarías o no a tu hijo? Y tú, estudiante, ya sé que has de querer regresar a clases, pero si te aventarías con el riesgo de contagiarte o contagiar a los tuyos, ¿crees que las condiciones se puedan dar cuando a veces en las escuelas no hay agua potable? Dame tu opinión. Creo que no es el momento, pero me interesa mucho leerte. Cuídense mucho, por favor, suscríbanse al canal si creen que esta información les es valiosa, activen la campanita, cuídense mucho, compartan, hagamos viral esto y sean felices y sobre todo responsables con la pandemia. Cuídense, los quiero mucho, banda. Bye.